Hola, muy buenas, babiteros, babiteras. Bienvenidos a un nuevo vídeo al curso de Java. Hoy vamos a aprender un poquito más en este caso de Java y en concreto vamos a aprender el método .len. Pues bien, ¿para qué sirve .len? Pues simplemente sirve para darnos, en este caso, la longitud de una cadena de caracteres. Así que bien, simplemente vamos a coger y vamos a comentarlo. Método length en Java. Pues bien, como veis, yo ya estoy en el propio NetBeans, en el paquete P, en la clase FFF, y en concreto ahora simplemente vamos a coger y vamos a crear nuestro main. Aquí, como veis, ya lo tenemos y simplemente vamos a crear, por ejemplo, una variable, en este caso, string cadena, que va a ser igual a hola, ¿qué tal? Por ejemplo, ¿vale? Ustedes podéis poner lo que queráis. Ahora bien, simplemente lo que tenemos que hacer, y ahora va a ser cuando voy a poner la sintaxis, que en este caso pasaría el nombre de nuestra cadena, bueno, de nuestro string, vamos a ponerlo mejor, más punto, y una vez pongamos el punto, ya nos desplegará en este caso NetBeans el menú de todos los métodos, ¿vale? Pero simplemente poniendo length, pues ya tendríamos en este caso el método creado. Así que bien, pues vamos a coger, por ejemplo, y vamos a poner también para qué sirve punto length. Aquí está. Nos permitirá averiguar la longitud de nuestra cadena de caracteres. Bien, ahora simplemente vamos a coger y vamos a poner un sort, el correspondiente, y como veis, pues lo que vamos a hacer es la longitud de nuestra cadena es de, vamos a dejar un espacio, y si simplemente cogemos y contamos los caracteres de nuestra cadena, vamos a comprobar que hay, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, los espacios cuentan, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de que tiene 12 caracteres en nuestra cadena. Pues bien, importante, ¿vale? Lo voy a dejar también aquí anotado. Los espacios cuentan como caracteres. Por ejemplo, dos puntos, un espacio va a ser igual a un carácter. Dos espacios van a ser igual a dos caracteres. Pues bien, ya sabiendo esto, como he dicho, pues simplemente vamos a coger y vamos a poner un más, ¿vale? Concatenamos y ponemos en este caso cadena, ¿vale? Que sería en este caso aquí el nombre que le hemos asignado a nuestra variable de tipo string. Punto, y una vez pongamos el punto, nos va a suceder lo que anteriormente he explicado. El propio NetBeans nos va a desplegar un menú con todos los métodos, en este caso, de string. Simplemente, si queremos directamente buscarlo aquí, pues podemos buscarlo. Simplemente, pues, seleccionamos con nuestra tecla de la flechita hacia abajo hasta encontrar el método. Aquí lo tendríamos y ya nos lo desplegaría. O simplemente, pues nosotros lo podríamos poner punto length. Y ahora voy a coger y voy a colocarlo aquí abajo mejor para que lo veáis. Aquí estaría. Y vamos a concatenar de nuevo y vamos a poner caracteres. Bien, pues hasta aquí simplemente podríamos coger, guardar con control S, le damos clic derecho, le damos a Run File y pone la longitud de nuestra cadena es de 12 caracteres. Y para que lo veáis mejor, pues simplemente podemos coger, imprimir nuestra cadena y así pues lo veríamos mejor. Hola, ¿qué tal? La longitud tiene 12 caracteres y lo que hemos dicho anteriormente, tendría 1, 2, 3, 4, importante lo de los espacios, 5, 6, 7, 8, importante los espacios, 9, 10, 11 y 12. Ahora bien, vamos a hacer una especie de ejercicio y simplemente vamos a importar, en este caso, nuestra clase. Vamos a poner aquí introduce una cadena. Ahora sí, importamos nuestra clase scanner. Scanner entrada es igual a new scanner system.in. Bien, ahora importamos nuestra clase
Ahora pondríamos lo siguiente. Quitaríamos esto y pondríamos entrada punto next line. Aquí lo tenemos. Y simplemente pues, vamos a hacer lo mismo. Vamos a imprimir, en este caso, lo que nosotros queremos, ¿vale? Lo que nosotros hemos introducido por teclado. Y posteriormente nos va a indicar el número de caracteres. Ahora bien, simplemente le damos a clic derecho, le damos a Run File. Introduce una cadena, vamos a poner hola. Nos dice la longitud de nuestra cadena es de 4 caracteres, ¿vale? Porque he puesto hola. Le volvemos a pulsar y simplemente ponemos: me llamo Juanito. Juanito. Y soy de Medellín. Por ejemplo, la longitud de nuestra cadena es de 35 caracteres. Pues simplemente para verificarlo podríamos contarlo de uno en uno. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Perdonad por esta demora, pero simplemente quería que lo verificaseis. Ustedes podéis hacer lo mismo. Y bueno, ya por último pues vamos a coger y vamos a seleccionar, por ejemplo, dos espacios, ¿vale? Simplemente voy a darle uno y dos espacios. Y como veis, nos va a seleccionar dos caracteres. ¿Por qué? Porque los espacios, en este caso, también cuentan como caracteres de una cadena. Así que bien, espero que más o menos os haya quedado claro en este caso este método, que puede ser muy, muy importante y puede que en este caso alguno de vuestros programas lo requiera y hagáis uso de ello, tengáis que hacer uso. Y nada más, si tenéis cualquier tipo de duda, no olvidéis preguntarme, en este caso por los comentarios de YouTube o por este caso también por mi cuenta de Facebook, ¿vale? Pues bien, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.